practicar astrofotografía como si jugáramos a un videojuego? El mundo de la astrofotografía está cambiando mucho. Muy buenas, mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana voy a enseñarte cómo funciona y cómo se configura un cacharro que a mí me ha dejado alucinado, el nuevo ASI Air Plus, un accesorio que está cambiando la forma de hacer astrofotografía. Te recuerdo que todos los accesorios sobre astronomía o astrofotografía que puedes ver en este canal los puedes encontrar en la página web de astrocity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía. Tanto Javi Molina como Iko Margalef son excelentes profesionales que seguro que te pueden ayudar y asesorar en aquello que necesites. Y gracias a astrocity.es también es posible realizar estos vídeos. Así que te invito a que le eches un vistazo a su web a través del enlace que te dejo en la descripción. Y bien, ¿qué es esto? Pues esto es el nuevo ASI Air Plus, la versión más actualizada del ASI Air, el accesorio que ha hecho que el mundo de la astrofotografía sea más fácil de lo que ha sido nunca. Y no te miento si te digo que este cacharrito ha conseguido convertir el mundo de la astrofotografía en un auténtico videojuego. ¿Y por qué? Pues porque durante nuestras salidas astrofotográficas ya no necesitaremos llevar con nosotros nuestro ordenador portátil ni pelearnos con ningún tipo de programa informático complejo. Podremos manejar toda la sesión de astrofotografía desde una tablet o desde nuestro móvil. ASI Air es, en definitiva, un mini ordenador montado y optimizado para controlar todos o casi todos los accesorios que podamos conectar a nuestro telescopio. Enfocadores electrónicos, ruedas portafiltros, cámaras de autoguiado, cámaras principales, pantallas de flats… En definitiva, prácticamente todo lo que vamos a necesitar utilizar durante una sesión de astrofotografía completa. Y todo en tiempo real y directamente desde nuestra tablet o nuestro teléfono móvil. Sobre las cámaras compatibles con este accesorio sí que hay que mencionar que únicamente son compatibles las propias cámaras de la marca ZWO ASI o en DSLR algunas Canon y algunas Nikon, que habría que consultar dentro del apartado de especificaciones del producto. Supongo que el no trabajar con otras marcas en cámaras convencionales se debe a alguna cuestión de patentes o permisos, pero es una faena que este accesorio no sea compatible con otras marcas muy presentes en el mercado como Fuji, Olympus o Sony. Quizás en futuras actualizaciones se vayan implementando otras marcas compatibles con este accesorio, pero de momento es una incógnita. ¿Y cómo funciona el ASI Air Plus y cómo debemos configurarlo? Vamos a verlo al detalle. Pues aquí en esta mesa tengo en principio todo lo que yo le conectaría al ASI Air Plus, aunque se le pueden conectar muchísimas más cosas. Pero antes de seguir, fíjate en un detalle, mira lo que tengo aquí. Nueva cámara incorporada al proyecto Natural Portraits, una cámara dedicada para astrofotografía de cielo profundo, la ZWO ASI 294 MC. Una cámara que hoy le voy a conectar al ASI Air Plus, pero de la que no te voy a hablar todavía porque vamos a hacer una review en profundidad en próximos vídeos. Y bien, ¿cómo tenemos que configurar todo esto para que funcione a la perfección con nuestro ASI Air Plus? En primer lugar, tenemos que descargar la aplicación ASI Air, que podemos encontrar en Play Store si trabajas con Android o en el Market de Apple sin ningún problema. Simplemente buscamos ASI Air y aquí la tenemos. La instalamos. Bien, pues ya tenemos aquí la aplicación instalada. Tenemos que darle una serie de permisos. Y aquí tenemos la primera pantalla que nos va a ir indicando cómo debemos configurar nuestro ASI Air Plus. Lo que tenemos que hacer a continuación es conectarlo a la corriente y encenderlo. Para ello necesitamos una toma de 12 voltios que tendremos que conectar directamente al conector que lleva para ello. Por aquí tengo yo ya una conexión preparada que simplemente conectaríamos en el lugar correspondiente y únicamente tenemos que conectar el botón y ya tendríamos nuestro ASI Air encendido y funcionando. El ASI Air funciona como un emisor Wi-Fi, así que lo que tendremos que hacer será, si tenemos nuestra tablet o nuestro móvil conectado a alguna red Wi-Fi, lo tendremos que desconectar primero y buscar la red Wi-Fi del ASI Air Plus. Me voy a Wi-Fi. Y como puedes ver, aquí ya me aparece la red Wi-Fi de ASI Air. Me conecto a ella.
Y si es la primera vez que nos conectamos con nuestra red Wi-Fi de Asier Plus, en la etiqueta que tenemos debajo tenemos la contraseña para conectarnos. Bien, una vez que estamos conectados a la red Wi-Fi de nuestro Asier Plus, nos venimos a la aplicación de Asier y puede ser que nos pida una serie de actualizaciones. Le vamos a decir que sí. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro Asier actualizado y reiniciado. Simplemente le pulsamos en Siguiente. Y aquí tendríamos ya la pantalla de configuración del Asier Plus. Lo que tenemos que hacer en esta pantalla será configurar las coordenadas de nuestro lugar de observación y los parámetros del telescopio principal y del telescopio guía que vayamos a utilizar durante nuestras sesiones de astrofotografía. Si la tablet o el móvil que estamos utilizando tiene conexión GPS, automáticamente la aplicación asumirá los datos del GPS de nuestro dispositivo. Si no es así, tendremos que introducirlos manualmente. De momento, en montura, en cámara principal y en cámara guía no le voy a poner nada porque todavía no las tengo conectadas. Es lo que voy a hacer a continuación. Para conectar cada uno de los dispositivos a nuestro Asier Plus, simplemente tenemos que buscar la conexión correspondiente. Por aquí tenemos cuatro conexiones de salida de 12 voltios, por aquí tenemos dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto de red y por aquí tenemos algunas ranuras para introducir una tarjeta de memoria o para conectar directamente el Asier Plus a nuestro ordenador, porque el Asier Plus tiene una memoria interna de 20 GB. Por lo tanto, no necesitamos necesariamente una tarjeta de memoria para poder grabar las fotografías de nuestra sesión, sino que se pueden grabar en la memoria interna del Asier Plus y luego volcarlas a nuestro ordenador. Bien, pues ya lo tengo todo conectado a la red eléctrica. La cámara ASI 294MC la tengo conectada directamente a esta batería Blue Yeti. La montura Skywatcher Star Adventurer la tengo conectada a una batería Powerbank. La cámara ASI 290mm, la cámara guía, no necesita corriente externa para funcionar. Y lo único que necesito ahora es conectarlo todo al Asier Plus para que funcione. Así que básicamente iremos conectando todos los accesorios al puerto correspondiente. Y ya lo tendríamos todo conectado. Ahora nos vamos a la aplicación para hacerlo funcionar. En el caso de la montura, le voy a indicar que tengo conectada una montura de tipo on-camera por puerto ST4, aunque, como puedes ver, tenemos posibilidad de conectar muchísimos tipos de montura de muchísimas marcas. En este caso, una Skywatcher Star Adventurer funcionará por on-camera por puerto ST4. Como puedes ver, la cámara principal ya me la ha detectado automáticamente, la ASI 294MC Pro. Pero como puedes ver, ya me sale también la cámara ZWO ASI 290mm, que en este caso es la cámara guía, pero que también podría utilizarla como cámara principal. En cámara guía le voy a indicar que es la ASI 290mm. Pulso en Enter y aquí la aplicación nos da una serie de instrucciones para que podamos aprender su manejo de una forma rápida. Vamos a ver si funciona todo esto. Le voy a quitar la tapadera a la cámara guía y vamos a irnos al apartado de autoguía. Por aquí podemos configurar una serie de parámetros. Tenemos como cámara guía la ASI 290mm. Tendríamos que configurar la distancia focal del telescopio guía, que si no recuerdo mal son 120 milímetros. Y el resto de parámetros de momento los voy a dejar tal cual. Aquí en Deezer Setting podríamos aplicar, como puedes ver con el Asier Plus, podríamos aplicar dithering a nuestras imágenes y al trabajar con una montura Skywatcher Star Adventurer, en nuestro caso, podríamos indicarle que únicamente nos haga el dithering en el eje de ascensión recta, que es el que tiene motorizado esta montura. En el apartado de cámara principal, igual, tenemos en este caso elegida la 294MC Pro. Tenemos que indicarle obligatoriamente la distancia focal del telescopio con el que vamos a trabajar para que todo el tema de plate solving que va a aplicar el Asier Plus funcione correctamente. Y aquí ya podemos incluso empezar a darle parámetros, por ejemplo, el tema de la refrigeración de la cámara. En este caso, menos 10 grados le he puesto. La cámara en este momento ya está refrigerando. Y como puedes ver, esto es un poquito que vayas investigando por los diferentes menús para ver los parámetros que te vas encontrando. Y si le pulso en este botón, ya podría empezar a capturar imágenes en tiempo real. Como puedes ver, la imagen que me está ofreciendo la pantalla es una imagen con un histograma autoestirado
para realmente poder ver lo que hay ahí, y actualmente no se ve nada porque la cámara ASI 294MC está parada. Para ver en funcionamiento el autoguiado, simplemente tenemos que pulsar donde tenemos la gráfica, y pulsando en las flechitas que dan vueltas ya podemos poner en marcha el autoguiado. Como puedes ver, la cámara está apuntando ahora mismo para arriba y ya nos está capturando una imagen. Si tuviésemos la cámara de autoguiado conectada al telescopio de autoguiado y apuntando al cielo, aquí tendríamos estrellas y ya podríamos poner en funcionamiento todo el tema de autoguiado. Como puedes ver, en principio todo funciona a la perfección a través de la aplicación ASI Air, pero lo tengo todo escampado por encima de la mesa. Lo que tendríamos que hacer sería montarlo en nuestro telescopio y hacer una prueba real sobre cómo se comporta el nuevo ASI Air Plus en una sesión de astrofotografía real. Como puedes ver, ya tengo todo el equipo montado y listo para empezar a hacer una sesión de astrofotografía con el ASI Air Plus. Como has comprobado, he colocado el ASI Air Plus enroscado a la rosca fotográfica de una de las anillas del telescopio. Es una de las opciones que tenemos para colocar nuestro ASI Air Plus sobre nuestro equipo, aunque no la única. Te invito a que busques aquella configuración en la que más cómodo te sea utilizar este dispositivo. Como has podido comprobar, para esta sesión he montado el equipo sobre la SkyWatcher HEQ5, una montura go-to bastante avanzada con la que vamos a poder aprovechar el 100% de lo que nos puede dar el ASI Air Plus. Así que ya tengo todo el equipo conectado y vamos a ponerlo en marcha. Abrimos la aplicación de ASI Air, vamos a conectar la tablet al Wi-Fi del ASI Air. Aquí lo tenemos, conectar, ya lo tenemos conectado y nos vamos a la aplicación. Y ya estaríamos conectados con la tablet al ASI Air Plus. La montura tenemos que cambiarla. En este caso, como hemos conectado la HEQ5, vamos a utilizarla como montura EQMOD. EQMOD Mount. Le damos a Enter. Y para configurar nuestra montura como montura EQMOD con el ASI Air, tendremos que utilizar en el mando la opción PC Direct o PC Directo. Y ya estamos conectados dentro de la interfaz de ASI Air Plus. Vamos a ver si todo funciona correctamente. Nos vamos a la cámara principal, vamos a seleccionar la 294MC Pro y la ponemos en marcha. Tenemos configurada una temperatura de menos 10 grados y podemos comprobar que efectivamente ya está en marcha la cámara. Ahora voy a configurar el autoguiado. Me voy a la opción de autoguiado y selecciono la ASI 290MM como cámara de autoguiado. Vamos a comprobar si el autoguiado funciona correctamente. Vamos a poner la imagen a refrescar y podemos comprobar que ya aparecen en la pantalla algunas estrellas. Lo siguiente que voy a hacer es comprobar si la cámara principal también funciona correctamente. Así que me vengo a la interfaz de la cámara principal. Voy a poner, por ejemplo, 2 segundos de exposición y voy a lanzar un preview. Y ahí tenemos la imagen. Como podemos ver, tenemos una estrella bastante brillante en el campo de visión, totalmente desenfocada. Así que el siguiente paso va a ser enfocar nuestra cámara principal, porque toda esta interfaz y ASI Air Plus funciona con imágenes capturadas con la cámara y se guía en todo momento por las imágenes que captura la cámara principal para ubicarse en la región del cielo que está apuntando. Así que es muy importante que la tengamos correctamente enfocada. Para esto me vengo aquí y hay una opción que se llama Focus, que lo que va a hacer va a ser capturar exposiciones continuas de muy poquito tiempo de exposición, 0,2 segundos, lo que nos va a permitir enfocar correctamente nuestra cámara. Si tuviésemos un dispositivo EAF de ZWO, el enfoque sería automático y controlado por ASI Air Plus. Vamos a empezar a capturar imágenes y vamos a empezar a mover el enfocador hasta conseguir el punto de enfoque que queremos. Ahí parecía que tenía el punto de enfoque. Vamos a retroceder. Ahí nos vamos acercando. Y ahí veo las estrellas bastante puntuales. Vamos a ampliar la imagen. Y aquí nos está dando el sistema de ASI Air Plus
una gráfica de esa estrella que tenemos aquí ampliada. Y como puedes ver, podemos afinar el enfoque de una forma súper, súper precisa. Pues más o menos por ahí estaría. Cuando he montado todo el equipo, he hecho una primera alineación polar utilizando el buscador polar de la montura HEQ5 Pro. Pero ASI Air Plus tiene un sistema de alineación polar bastante preciso, en el que a través de una gráfica en la pantalla de nuestra tablet nos va a ir indicando las correcciones que tenemos que hacer en azimut y en altitud para afinar todavía más el punto de alineación polar. Así que vamos a probarlo. Selecciono la opción PA de Polar Align. Y lo que ASI Air Plus va a hacer va a ser mover todo el equipo y dirigirlo hacia un lugar en el norte para darnos estas correcciones. Vamos a ponerlo en marcha. Pues nos dice que ya está listo para empezar la alineación polar, así que vamos a darle a Let's Go. Y con esto ya estaríamos listos para dirigir nuestro equipo hacia cualquier lugar del cielo. Vamos a verlo, me voy al modo Preview, me vengo aquí al buscador y vamos a ver qué objetos nos ofrece. Como puedes ver, aquí la propia aplicación nos va a ofrecer los objetos más característicos o más accesibles de la noche para la sesión de astrofotografía que vamos a hacer. No obstante, tenemos un buscador a través del que podemos buscar el objeto que nosotros queramos. Pero vamos a centrarnos en los objetos que nos ofrece la propia aplicación. Por ejemplo, esta noche tenemos bastante a tiro la galaxia de Andrómeda, así que vamos a dirigirnos a ella. Aquí la tenemos, M31 Andrómeda, pulsamos y le decimos que nos haga un go-to. Bueno, pues ahí tenemos por fin la galaxia Andrómeda. Tengo que deciros que acabo de tener una desconexión bastante gorda y bastante prolongada, y aunque sí que es cierto que el ASI Air Plus mantiene todo en funcionamiento durante las desconexiones que pueda tener el sistema, resulta bastante molesto y bastante incómodo estar intentando conectarnos continuamente sin obtener ningún resultado. Cuando nos ocurren estas cosas, podemos reorientar un poquito la antena, acercarnos a ella y ver si podemos reconectar de alguna manera. Siempre sabiendo que todo el sistema se mantiene en funcionamiento, pero esto es algo que reportan también otros usuarios de ASI Air Plus y que tendrán que dar algún tipo de solución desde ZWO. Pero bueno, lo importante es que podemos ver que el sistema funciona perfectamente y nos ha clavado la galaxia Andrómeda en el centro del encuadre. Vamos a buscar otro objeto y vamos a ver lo que nos encontramos. Vamos a probar con la galaxia del triángulo. Bueno, pues apenas la vemos, pero está en el centro del encuadre. Voy a ponerle una exposición algo más larga, por ejemplo 10 segundos, y la vamos a poder ver. Poquito a poco se va viendo más, está justo en el centro del encuadre. Voy a probar con una exposición más larga, 60 segundos, y lo que voy a hacer va a ser poner en marcha el autoguiado. Me vengo a la ventana de autoguiado, lo ponemos en marcha, ahí está. Le decimos que nos haga una selección de estrellas. Ya lo tenemos y de hecho ya está guiando, así que nos volvemos a la pantalla de captura y vamos a probar con una exposición de 60 segundos. Bueno, pues como puedes ver, ahora sí que empiezan a verse esas estructuras de los brazos espirales. Y es que estoy ahora mismo bajo un cielo Bortel 7, pero estoy disparando con la cámara ASI 294MC con el filtro UHC de Baader Planetarium, lo que me resta muchísima contaminación lumínica. Y como puedes ver, el ASI Air Plus, cuando funciona bien y no tenemos desconexiones, es una auténtica maravilla para poder hacer nuestras sesiones de astrofotografía de cielo profundo desde cualquier lugar y con la máxima comodidad. Como puedes ver, con una tablet o directamente con nuestro teléfono móvil, sin tener que llevar el ordenador portátil al campo ni tener que hacer nada de esto. Simplemente, ASI Air Plus nos lo controla todo en nuestro equipo y desde nuestra tablet gobernamos toda la sesión de astrofotografía. Lo que voy a hacer ahora va a ser buscar algún objeto guapo para fotografiar en esta sesión y te dejo con el resultado.